preciso que te hable, porque quiero que comprendas que el cariño que yo siento hacia ti es veneración. Soy tu hermano y muchas veces me acunaste en tu pecho. De tus manos yo he bebido lo más puro de tu amor. Hace poco me contaste la verdad de nuestra historia. Vos tenía 9 años cuando ella se marchó, y yo era un angelito indefenso que quedaba sin el beso de esa madre que jamás nunca volvió. Han pasado muchos años y ya soy yo todo un hombre. Hoy me toca a mí cuidarte como ayer lo hiciste vos. Hoy por eso que te pido que me escuches un momento. Lo que tengo que decirte es muy triste para vos. Es por eso que te pido que me escuches un momento. Lo que tengo que decirte es muy triste para vos. La mujer que tú elegiste, la que tienes por esposa, la que ayer juró ante todo de quererte y respetar, hoy ha puesto entre mis manos el amargo punto rojo de ese amor que solo entiende de miseria y de maldad. Hoy me marcho de esta casa plenamente convencido que entre hermanos nunca puede existir una traición. Me criaste como un hombre lo he cumplido, respetando a la perversa que quiso manchar tu honor. No te vayas, te lo ruego, es mi sangre que te llama. Vos dijiste ya lo tuyo, lo demás no importa ya. Será ella la que tiene que marcharse de esta casa, y rodando por el mundo vivirá sin mi perdón. Será ella la que tiene que marcharse de esta casa, y rodando por el mundo vivirá sin mi perdón.